Los delincuentes que están cometiendo sus actos ilícitos en Los Venados, un corregimiento ubicado en el sur del municipio de Valledupar, no les tienen miedo a las autoridades. Y así lo han demostrado en varias oportunidades, tras un consejo de gobierno realizado por el alcalde Augusto Ramírez Uía en esa población, con el acompañamiento de la policía. Nosotros tuvimos con el alcalde de Valledupar un consejo de gobierno donde se plantearon esos temas y él quedó a corregir esos temas con el secretario de gobierno. Vamos a implementar en la zona corregimental de Los Venados, de Caracolí, del Perro y Guaymaral un consejo de seguridad y ya estamos trabajando con la SIJÍN frente a unas denuncias exactas de algún robo que se presentó el día jueves en las horas de la noche. En ese sentido seguiremos actuando con contundencia. Los rateros de Los Venados no les tienen miedo a la policía o al ejército y no respetan al alcalde, dijeron varios pobladores y finqueros que hablaron con RPT Noticias a cambio de la reserva de sus nombres. El día martes de la semana pasada, el alcalde Augusto Ramírez Uía junto a su gabinete y al comandante de la policía Cesar realizó en Los Venados un consejo de gobierno para analizar, entre otros temas, la problemática de inseguridad que se registra en esa zona rural en el sur del municipio. En todos los corregimientos del sur está sucediendo lo mismo. Hay drogas, robo, hurto de toda clase en estos momentos. Allí evaluaron la situación de inseguridad que azota a esta población, además de otros temas como la drogadicción, el abigeato y el hurto a personas y residencias. El alcalde con todo su gabinete se comprometió junto con la policía a que mejorarían los indicadores negativos de inseguridad en la zona, dijo un lugareño que pidió la reserva de su nombre. Pero no pasó ni un solo día, dijo un finquero de Los Venados pidiendo también la reserva de su nombre para evitar represalias, cuando ya los delincuentes el miércoles estaban haciendo las suyas en todo el corregimiento. El día miércoles de la misma semana, o sea, al día siguiente de la visita del alcalde, robaron una tienda y una cantina del pueblo, llevándose la mercancía existente, relató el finquero. Lo grave del asunto es que el jueves de la semana pasada, los ladrones atacaron al chofer del ganadero José Carlos Arregocés, a quien le hurtaron una camioneta marca Nissan Frontier 2016 en la entrada a su finca llamada La Sombra. Ese mismo día, jueves 5 de julio, atracaron la finca Veracruz de propiedad del excontralor municipal de Valledupar, Álvaro Luis Castilla Fragoso, ubicada al frente de la entrada de la finca de José Carlos Arregocés. Los delincuentes amarraron a los trabajadores, a la mujer y a los hijos del administrador, incluido un niño de 3 años, que fue maniatado y ultrajado por los delincuentes porque lloraba mucho y robaron varios elementos de valor. Pero la cosa no paró allí. Los delincuentes robaron nuevamente en una tienda y en un billar de Los Venados, hurtándose bienes y mercancías varias. También han robado motos y bicicletas en la población, de los trabajadores de las fincas hasta donde llegaron a robar. Aquí los delincuentes están irritando a las autoridades, dijo un campesino del corregimiento. Mientras que otro se preguntó de qué sirvió el consejo de gobierno si ahora la situación está peor. Los rateros no le tienen miedo ni a la policía ni al ejército, refirió el lugareño.